Bueno, ya pasaron 48 horas de este meteoro que sufrió Merlo, fundamentalmente Mariano Acosta y Pontevedra. ¿Cómo están las cosas a la altura de los acontecimientos? Bueno, primero transmitir a toda la población de Merlo que se actuó en forma inmediata a partir de esta tormenta tan fuerte que tuvimos y con tantos afectados en Mariano Acosta, Pontevedra y Libertad, y algunos barrios más en Ferrari, donde tuvimos inconvenientes serios. Es decir, las cuestiones más complicadas, por supuesto, desde la falta de energía eléctrica a la voladura de techos, por supuesto, a pesar de que la tormenta de lluvia fue poca, pero ustedes vieron que después siguió lloviendo un poco más, tuvimos mojaduras de colchones, mojaduras de mobiliarios de las casas, y desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, junto con delegaciones y junto con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, trabajando en lo primero que fue despejar las calles para que tengan acceso a nuestros propios camiones para llegar, que se culminó prácticamente la madrugada del día de la tormenta. A las 2, 3 de la mañana ya estaban expeditas casi todas las calles del distrito. Por supuesto, Acción Social, que actuó en forma inmediata, trabajando con la llegada a los lugares más complicados. Y bueno, hemos tenido, por supuesto, la colaboración durante estos cortes de luz de todas las fuerzas de seguridad, ya sea la policía distrital, la policía departamental, la gendarmería, el grupo GAD, que hizo que no tengamos inconvenientes con la delincuencia que aprovecha esas horas sin luz que tiene nuestra población debido al tornado. El doctor Otacé habló directamente con el ministro Devido, con el ingeniero Barata, con todos los que están a cargo de ejercer la presión sobre la empresa Edenor, que bueno, trabaja normalmente a su tiempo, no al tiempo que necesitan los vecinos, pero en esta oportunidad estamos viendo de que están actuando un poco más rápido.